balance de la gestión. El Salvador es el primer país en América Latina en tener un Plan Nacional de Cooperación para el Desarrollo. En esta área, los encargados de las relaciones exteriores aseguran que se obtuvieron $300 millones no reembolsables en el 2012. Eso significa que hemos triplicado los promedios anuales de cooperación que reportaban administraciones anteriores. Otra de sus prioridades, según su informe de fin de año, fue el apoyo a los salvadoreños en el exterior. Que hemos apoyado la repatriación de niños, niñas y adolescentes en 298 casos. Hemos abierto y consolidado nuevas agencias consulares, sobre todo en México, en las rutas más difíciles, y tenemos ahí también. Este año nuevos países se han sumado a la lista de los que tienen relaciones diplomáticas con El Salvador. Indonesia, Tuvalu, Sri Lanka, así como también el reconocimiento a Palestina como Estado por parte del gobierno de El Salvador. En uno de los logros más importantes también en este año ha sido la apertura de nuestra embajada en Australia, que se abrió en septiembre de este año y en la cual estuvo pues inaugurándola el viceministro García, y la embajada de Rusia. En materia de derechos humanos, se destacaron las acciones tomadas por el Estado salvadoreño en los casos Hermanita Serrano, Monseñor Romero y El Mozote. El trabajo que esta dependencia está realizando dejará de ser liderado por Hugo Martínez, en el caso que él resulte electo por varios países para ocupar la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, ya que el presidente de la República lo ha propuesto y aún no ha hecho público quién podría sustituirlo como canciller. Roxana Ruiz, Telenoticia 21.